Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, anteriormente hemos señalado la importancia del cuidado facial, ya que la piel de esta es uno de los elementos del cuerpo más importante. Muchas personas tienen la creencia de que el lavado matutino de la cara es suficiente. Pero eso es un error, porque a lo largo del día, nuestra piel se expone a la suciedad y contaminantes ambientales. Es por eso que es necesario que te laves la cara antes de dormir. Eso ayudará a mantener la piel de tu cara saludable, además de cuidarla para mantener una piel sana, luminosa. Existe una rutina que no requiere muchos productos y solo un poco de tu tiempo. Esto te ayudará a mantener una cara saludable, para así mejorar tu imagen personal. Si quieres saber cuál es, quédate, ya que a continuación te lo diremos. Recuerda que tenemos nuestra serie de videos de salud y belleza, y también los de belleza urgente. Te damos la liga aquí en la I. También los tenemos en estilocracia.com. Toma nota. 1. Limpieza. La suciedad del día debe ser eliminada de tu rostro, así como el sudor, el exceso de grasa y productos que utilizas a lo largo del día, ya que estos podrían ocasionar un cierre de poros que más adelante detonaría en acné. Recuerda lavar tus manos antes de lavar tu cara. Además, puedes utilizar agua micelar o jabones neutros. Recuerda que tienes que estar consciente de tu tipo de piel porque no todos los productos son para ti. 2. Hidratación. Es importante que después de la limpieza, hidrates tu rostro con un producto en gel o de secado rápido que no obstruya los poros. Elige los productos más adecuados para tu tipo de piel: grasa, mixta o seca. Si tienes los productos adecuados, los resultados serán más notorios. Recuerda que la hidratación es uno de los pasos más importantes para tener una piel sana y resistente, que ayuda a prevenir o eliminar arrugas y líneas de expresión pequeñas, que le pueden dar un mal aspecto a la piel. 3. Restauración. Por último, es recomendable que por las noches implementes a tu rutina algún tipo de crema o serum específico que solucione los problemas de tu piel. Si conoces bien tu piel, tal vez te encuentres un producto indicado para ti. Pero si tienes algún problema, puedes asesorarte con un dermatólogo. Recuerda que la restauración de tu piel se puede comenzar con ayuda de cremas antiarrugas, una crema reafirmante o algún ácido como el glicólico, hialurónico o el retinoide. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.